Bueno, ahora vamos a practicar ecuaciones cuadráticas que requieren o que tenemos soluciones complejas. Ecuaciones cuadráticas, que van a tener soluciones complejas. Nuestro primer ejemplo es resolver x cuadrado más 6x más 10 igual a 0. ¿Okay? Nosotros, con las técnicas que teníamos anteriormente, podríamos tratar de conseguir los factores de 10, ¿verdad? Para ver si factoriza, pero es 10 por 1 y 5 por 2. Entonces, observando que tengo positivo y positivo, tengo que ser factores de 10 que multipliquen 10 y sumen 6, pero 10 por 1 es 10, pero 10 más 1 es 11, no es 6. 5 por 2 es 10, pero 5 más 2 es 7, que no es 6. Por lo tanto, debemos de usar la fórmula cuadrática. Que dice que las soluciones en X están dadas por el opuesto de B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC, todo esto dividido entre 2A. Usando ahora nuestros valores, ¿verdad? Observe que en este caso, que una función cuadrática, ¿verdad?, es de la forma AX cuadrado más BX más C igual 0, ¿verdad? En este caso, con nuestro ejercicio, A sería 1, B sería 6 y C sería 10. Sustituyendo los valores, tenemos entonces que las soluciones en X van a ser el opuesto de 6 más o menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por A, que es 1, por C, que es 10. Todo eso dividido entre 2 por 1. ¿Ok? Ahora continuamos resolviendo o simplificando. Menos 6 más o menos la raíz 6 al cuadrado es 36. 4 por 10 es 40. Dividido entre 2. Ahora tenemos aquí que es menos 6 más o menos la raíz de negativo 4. 40 menos 36 es 4. Como es negativo, negativo 4. Todo esto dividido entre 2. Y ahora recordamos que la raíz de 4 es 2. Como tiene negativo, sería 2i. O sea, será negativo 6 más o menos 2i entre 2. Simplificamos, ¿verdad? Y tenemos nuestro resultado como negativo 3 más o menos i. Y es bueno recalcar que hay una solución que es negativo 3 más i y otra solución que es negativo 3 menos i. Y estas dos soluciones son las soluciones a nuestro problema original, que era x cuadrado más 6x más 10 igual 0. Bueno, hasta ahí este ejercicio. Continuaremos practicando más adelante.